Y continuando con toda nuestra recorrida por la Expo Agro 2018, estuvimos visitando uno de los stands que representa una de las marcas en sembradora más importante de la Argentina, una industria nacional con todas las letras. Le estoy hablando de Bertini, Sembradoras Bertini. Y tuvimos el agrado de charlar con su dueño, con don Enrique Bertini, en donde nos comenta un poquito la historia, ¿sí?, de su empresa, cómo arrancó trabajando en un galponcito, en un taller, y llegando hoy en día a construir una de las sembradoras más importantes del mercado nacional, apostando a lo que es transmisión neumática por un lado y apostando a lo que son las transmisiones mecánicas por otro lado. Bertini nos hace referencia a que ellos desarrollan sembradoras de punta y que siembran bien, y nos da un poco su punto de vista de lo que es la tecnología aplicada en lo que es agricultura de precisión o dosificación variable de siembra y de fertilizante en una sembradora. Así que vamos a estar charlando con don Enrique y nos va a dar su punto de vista de lo que es la tecnología. Te invito a compartir la nota. Hasta 40 años trabajé en relación de dependencia, ¿no? Empresa de maquinaria agrícola, una fue Terranova justamente, donde hice esa máquina en el año 60. Ahí empecé a 19 años en maquinaria agrícola. Y después, bueno, trabajé en distintas empresas hasta que a los 40 años decidí tirar la corbata y el saco y ponerme el mameluco y ponerme a trabajar. Así que en el garaje de mi casa empecé en el año 76. Empecé con una máquina vieja, empecé a hacer automático de levante, caja de velocidad, el distribuidor de semilla, todo eso que le vendía a los que hoy somos colegas. Empecé a vender partes, ¿no es cierto? Patentar algunas partes. Así que ese fue el 76. En el 82 hice mi primer sembrador de siembra convencional. Empecé a viajar al sur, la zona triguera, una máquina con mucho adelanto, doble disco, cajón fertilizante que no existía en ese entonces, una máquina de avanzada, así que empecé a hacer alguna, ya tenía un tallercito, ya tenía un galpón, y bueno, fui a poniendo más máquinas, creador de engranaje, todo, fui equipando con tornos, control numérico, fui invirtiendo todo en la fábrica, todo está invertido en la fábrica. Hoy tenemos una de las fábricas más adelantadas del país, y producimos toda esta línea nueva que ustedes ven. He viajado mucho, he viajado hasta el exterior, he ido a vender a Rusia, a Ucrania, a Kazajstán, a Irán, que me clavaron, Francia, España, Italia, Alemania, así que fui hasta Australia, Nueva Zelanda. Ahora ya no viajo casi nada. Y bueno, fueron 42 años de actividad, ¿no? De actividad. Tengo dos hijos, un hijo, está por llegar, que es ingeniero también, y una hija que es contadora. Somos una planta de 115 personas con mucha tecnología y bueno, hemos logrado hacer esta calidad de máquina que ustedes ven acá. Nosotros hacemos la sembradora que siembra bien. Toda esta tecnología de siembra de precisión, esta historia, en realidad es más publicidad que otra cosa. Hemos hecho máquinas con siembra variable, hemos hecho máquinas, pero los resultados en realidad son las máquinas que siembre bien. La máquina que no se atore, que pueda sembrar en lo húmedo, en lo seco. La máquina de distinto tamaño para cada tractor, para cada necesidad.
Hemos hecho máquinas hasta de 21 metros, para un tractor de 450 caballos, hemos hecho máquinas grandes, en tándem, por supuesto. Y no, toda esa tecnología es un poco marketing, es mucho marketing todo eso. Dice que siembra, que la misma sembradora variable, al final no es variable, porque eso que va a hacer, estudia la fertilidad del suelo y pone más grano donde es más fértil, menos grano donde es menos fértil. No es lo que en realidad aumenta los rindes. Aumenta los rindes que esté bien plantado en un surco donde está bien cultivado. En la profundidad justa, el momento justo y que pueda pasar cuando hay húmedo, cuando no es húmedo, cuando es seco. Eso es lo que realmente aumenta los rindes. Lo demás, ya le digo, por lo que a mí me toca, realmente es mucha publicidad. Estamos presentando la línea nuestra, ¿no? La línea nuestra es esta de diferente ancho, diferente. Hay una línea que es grano grueso solo, que es la modelo 30.000. Es solo grano grueso, empieza de 35 centímetros en adelante. Después está la línea 32.000, que es combinada grano grueso y grano fino, que empieza de 20 centímetros entre líneas hasta donde quiera, porque los surcos se desplazan en una viga que usted lo pone a la altura que quiere. Tenemos un diseño, hacemos unos rodamientos a bolitas que duran 20.000 hectáreas. La rueda tapadora trasera dura 20.000 hectáreas, la rueda lateral también. Hemos fijado mucho en la calidad de la máquina, en la durabilidad de la máquina. Por supuesto, la cuchilla se gasta, ¿no? Y los discos también se gastan, pero realmente hemos fijado, la máquina nuestra se vende, tiene prestigio de siempre, ¿no? Así que tratamos, si hay un problema a resolver, o que siempre algún problema hay, ¿no? En todas las máquinas hay algunos problemas. Nosotros prácticamente ya hemos resuelto todo lo que había que resolver.